Hola chicos, yo soy Grecia Villar y en esta ocasión, para variar, tardé muchísimo tiempo en grabar este video. Les había prometido desde hace demasiado tiempo. Estoy empezando a ser responsable. Es algo que siempre me preguntaban y yo les decía, sí, al rato te explico. En parte me había dado flojera hacerlo porque, no sé, como que sentía que era algo obvio. Y como iba a salir de viaje, debía hacer algo rápido. No sé qué pasó con mi martes, pero no sé qué pasó con mi martes, no sé qué hice el martes. Y yo pensé que hoy era miércoles, y me abrí la ventana. Pero es muy chistoso porque siempre que voy a una convención, siempre... les digo, ah, bueno, soy actriz de voz. Gracias, actriz de doblaje. ¡No! Luego quedó mal. Porque me dicen, ay, ¿qué doblajes has hecho? Como cuatro. No, más de cuatro, pero muy poquitos. Como ya había mencionado, yo soy actriz de voz y he hecho doblaje. Así como he hecho teatro, así como he hecho cine, así como... También como tal, no me considero imitadora, pero es algo que me gusta hacer como hobby. Y pues también nunca falta la persona que le dice al actor de doblaje que es un imitador. Y se súper enoja. Y con justa razón. Entonces el día de hoy trataré de explicar un poquito las diferencias entre uno y otro. Porque son muy diferentes. Así que... empecemos. Recuerdo que voy a estar en la Shimai el 9 y 10 de septiembre en Chetumal, el 23 de septiembre en la Nirvana Fest en Ciudad de México y en la Necomimicom en Tepic el 30 y 1 de octubre. Para más información pueden checar mi página de Facebook. Los links están en la descripción. ¡Sigamos! La actuación de voz no es un término tan popular en Latinoamérica. Bajar tantito la cámara. ¡Ay, güey! ¡Allá! El término de actuación de voz o de actor de voz no es algo común en Latinoamérica. Incluso he conocido actores de doblaje que les he dicho, ah, pues yo soy actriz de voz, y se quedan con él. What? Pero la principal razón es porque aquí en Latinoamérica no se hace mucha animación. No somos Estados Unidos que a cada rato está produciendo caricaturas o como Japón. Nosotros nada más consumimos animación. Sí se hace animación, pero es raro, ¿no? O sea, normalmente son comerciales o muy poquitas series, cortometrajes y algunas películas. Pero como tal, no hay una industria tan formal. El día de hoy no me logro acomodar. Es que vaya. Y aquí empieza la principal diferencia. Cuando tú doblas es como rehacer lo ya hecho. O sea, está la animación, ya tiene voz, ya está todo listo. Y contratas a actores especializados en doblaje para que vuelvan a hacer la actuación. Ya sea que la caricatura está en inglés o en cualquier otro idioma. Y lo grabas en español o en cualquier otro idioma. También puede ser que la película esté en español, tiene otro acento o el audio no está bien. Y entonces tú lo rehaces. Lo regrabas. Y o sea, también puede ser de español a inglés, de francés a alemán, de chino a árabe o de español a español. Es el hecho de reemplazar el original por otro audio. ¡Sigamos! Entonces tenemos claro que el doblar es rehacer, volver a grabar. Entonces en el proceso de doblaje te dan audífonos, te ponen la imagen, tiene un time code, te ponen el audio, el guión de qué es lo que tienes que decir. Y te ponen ahí, inicias en el segundo tal y paras en el segundo tal. Ves cómo va la toma, ves cómo va la intención de cómo lo dijo el otro actor o la otra voz. Y entonces tienes que rehacer la actuación. Puedes dar como tu propuesta pero que vaya acorde con lo que hay en la imagen, o sea, no vas a poner a un güey que está todo feliz, que suene triste, no. I implore you to reconsider. Pues debe parecer que el mono que está hablando, sí parezca que es su voz. Ahí está el arte del doblaje. Pero la actuación de voz es cuando aún no existe absolutamente nada. Nada. Más que el guión. Entonces no tienes imagen de referencia hacia el cual así estar viendo, no tienes audio de referencia y pues no tienes que seguir nada porque aún no existe la animación. Solo la dirección. Hubo cosas que se me olvidó mencionar, por eso estoy metiendo estos intervalos.
Entonces tú puedes improvisar. A lo mejor no tanto. Debes respetar como que también las líneas de lo que va a decir el otro actor. Pero sí tienes más libertad. Crear al personaje. Es más, muchas veces te videograban para obtener tus movimientos mientras estás actuando. De ahí se inspiran los mismos animadores a hacer al personaje. Entonces tú no estás rehaciendo nada. Tú estás creando al personaje. Y eso es lo bonito. Pero no es algo común aquí. Porque en Japón, Estados Unidos, son los que más producen animación, ¿no? Francia también, pero no tanta. Aunque los dos trabajos sean en una cabina, con audífonos, con el micrófono, con un guión, son súper diferentes. Es que ya cuando lo estás haciendo te das cuenta que nada que ver uno con el otro. Al igual que no es lo mismo actuar en doblaje, a teatro, a cine. O sea, son súper diferentes. Y a mí en lo personal me gusta más la actuación de voz. Es por eso que no he hecho mucho doblaje. Sí me gusta, es súper bonito. Pero me gusta más la actuación de voz. El doblaje se me complica más. Hay gente que se le facilita más el doblaje y no la actuación de voz. Me ha tocado trabajar con actores de doblaje, incluso hasta dirigir a un par en las películas en las que he trabajado, donde se hace actuación de voz, no doblaje. Y a algunos se les hace fácil, a otros no, a otros sí se les complica. Están acostumbrados a tener la referencia de audio. Les das el guión y les cuesta un poquito de trabajo. Ciertamente no mucho, porque son actores. Que es algo que la gente ignora mucho, que creen que una cosa es ser actor y otra cosa es ser actor de doblaje. No, o sea, un actor es actor. Pero se puede especializar o puede ser mejor en una área o en otra. Y el doblaje es una rama, una especialización. Todos son actores, entonces te van a dar una buena toma al fin y al cabo. Pues sí hay actores de cine o de doblaje o de teatro o de radio que se les facilita la actuación de voz y te dan una buena toma a la primera. ¿No? Nos pasó, por ejemplo, con Silverio Palacios, Oscar Flores, que es actor de doblaje. Nos pasó con Pedro Armendáriz, que era actor de cine, que a la primera te daban una excelente toma, y a la segunda te dan otra toma genial, y a la tercera es que de ¿cuál voy a elegir? Generalmente la edición de diálogos también era mi trabajo. Pero también tuvimos actores de cine, de radio, de teatro y de doblaje que les costó mucho trabajo. Porque no es algo normal, es algo diferente para todos. No es común. Algunos actores de cine habían hecho doblaje, algunos actores de doblaje habían hecho teatro, algunos actores de teatro habían hecho doblaje. Pero la actuación de voz sí es muy diferente. No estás en tu estado de confort, entonces si las puedes... ¿qué hago? Por ejemplo, dentro de mi experiencia, algo muy chido que hice antes de dedicarme de lleno al YouTube, hacer a Paquito en la película del americano, ahí hice actuación de voz y doblaje. ¡Es Paquito! ¡Paquito! Eres el coprotagonista de la película del americano. Yo le hice la voz a Paquito en la versión en inglés y lo doblé al español. Primero me dieron el guión en inglés, lo actué, lo interpreté como yo quise, hasta inventé cosas que se quedaron en la película y muchas cosas que no se quedaron en la película. Después de eso, los animadores, acorde a mi actuación, hicieron toda la animación. Estaba Paquito, la imagen de Paquito con mi voz en inglés. Yo le hice doblaje, entonces me doblé a mí mismo. Me doblé a mí misma. Me tocó escuchar la voz que le había hecho Paquito y tratar de hacerlo español, que yo siento que no me salió tan bonito. No me gusta como lo hice en español. Es que, no sé, como que el doblaje sí me cuesta más trabajo. Me gusta más como lo hice en inglés. Bye bye. Adiós. Sí, Paquito. Para que quede súper claro y no haya más dudas y sea más literal, ella es la actriz de voz de la coneja Babsy. Stand back, I'm gonna blow junk. Ella es la actriz de doblaje. Voy a gastar dinero allá en el centro, Acme. Y... ella es una pobre imitadora. Voy a gastar dinero allá en el centro, Acme. Y ahora paso a las imitaciones. Lo quise incluir porque hay muchos actores de doblaje que se enojan demasiado cuando les dicen que son imitadores. Y no es por menospreciar a los imitadores. Yo en sí, sí me podría llamar imitadora, por así decirlo. No me considero como tal porque pues yo lo hago como de hobby, no sé. Nunca me he dedicado como tal a ir imitando por la vida. Pero lo quise incluir porque por lo menos una vez a la semana me encuentro una persona que dice: es que yo sé imitar.
puedo ser actor de doblaje. A lo mejor no. ¿Cómo te explico? A lo mejor no. Y sé que suena muy feo. Pero el imitador es aquel que nada más tiene la habilidad de cambiar el tono de su voz. Tono, debemos entender qué tono, porque hay mucha confusión de qué es el tono. ¿Qué tan agudo o qué tan grave? Eso nada más es tono. Tono, distorsión, reverberancia, volumen, timbre, son cosas completamente diferentes. A lo mejor tiene un buen registro vocal, o sea, llega muy agudo y muy grave. Tiene la habilidad de imitar acentos. Puede hacer que su voz suene bastante diferente. Pero está imitando, está recreando la actuación y la voz de alguien más. Y sí quiero que quede súper, súper, súper claro. El hacer doblaje no es hacer voces. No, no es hacer vocecitas. Hay tanta gente que... ¡Ay, es que este actor! Por ejemplo, Mario Castañeda. Nada más sabe hacer una voz. Sí, pero no importa. No tiene la necesidad de hacer vocecitas porque él actúa, porque él es actor. Y lo que quieres en tu película o en tu serie o en tu caricatura no es que hagan vocecitas, es que haga una actuación convincente y una buena actuación. Ya, si a los actores tienen la habilidad o la destreza de hacer muchas voces, ¡ah, perfecto! Pueden hacer un joven o a un viejito o a un niño o a un extraterrestre o a un elefante, está padre, pero no es un requisito. Entonces, si tú sabes hacer muchas vocecitas, pero no sabes actuar, no sirves. No sirves en doblaje, no sirves en actuación de voz. ¿Por qué? Porque no sabes actuar. Y obviamente hay muchos imitadores que, aparte, saben actuar. Pero si nada más saben actuar, ¡perfecto! Es lo único que se necesita para ser actor. Y bueno, tener pasión y que te guste, ¿no? Muchos actores de doblaje tienen hasta acá a algunos imitadores. Porque precisamente muchos se acercan a ellos. O sea, yo creo que diariamente... ¡Soy imitador! Puedo ser como tú, puedo así, dices, no, yo me metí a estudiar actuación. No nada más son actores de doblaje, actúan en comerciales y en tele y en cine y en teatro. Y se especializaron en doblaje. Y a lo mejor, les dan la oportunidad de entrar a la cabina y ver si sí sirven para doblaje. Y pues realmente es un rollo porque ya les pides que actúen, que vivan al personaje, que lo interpreten. Y ya no saben qué hacer. O les dicen, quiero que me hagas una voz. ¿A cuál voz? Debes crearla. No puedes ir imitando por la vida cuando ya hay actores que hacen esas voces. O sea, si yo quisiera que hablara como Loki, pues contrato a Pepe Vilchis. Soy yo, Loki. Quiero decirte que yo te observo desde mi Bifrost. No contrato un imitador. O sea, a ti te contratan a ti por tener una voz diferente. Y de hecho, como el 90% de las ocasiones te dicen que no hagas voz, que hables como normalmente hablas. No sirve de nada tener dos veces la misma voz para que no suenen igual. Y para que el día que escuches esa voz digas, ah, es Ralph, ah, es Shrek, ah, es Burbuja. Y bueno, nada más era un video didáctico para explicar estas cosas. Este no va a ser uno de mis mejores videos, pero por lo menos espero que ya haya quedado más claro. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo soy Grecia Villar y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Te veo muy, pero muy pronto. Saludos a todos, ¿cómo están el día de hoy, amigos? Dos besitos con mucha, pero mucha, mucha baba. Me oculto tanto a los dioses Aesir como Vanir. No soy fan de Harley Quinn. Me fascina todo lo que es el folk, viking, pagan, dwarven, troll, pirate metal.